A 5 días de la masacre, donde murieron 17 internos dentro del Cerezo Municipal, la Fiscalía dio a conocer que aún no tiene plenamente identificado a los homicidas, ni tampoco sabe dónde están las armas que utilizaron en la matanza. Lo único que tiene robustecido legalmente es que tras el fusilamiento estaba en proceso una fuga masiva. La agresión de un grupo delincuencial contra otro grupo, con el afán y con la intención de escaparse de la cárcel. Sin embargo, el dicho de algunas de las personas de los que hemos declarado y entrevistado hasta ahorita, se sabe que pretendían fugarse por el túnel. Además, es importante señalar que la policía, cuando entró, la policía preventiva, la policía federal preventiva, cuando ingresa, ya encontró a varias de estas personas, a muchas personas, era un grupo nutrido de personas, que iban por un túnel que conduce a los tribunales de garantía. Esto es lo que robustece mucho la hipótesis de que, aparte de ser de una banda contraria, la intención final era la de fugarse del centro de readaptación social. La Fiscalía reconoció que resulta difícil identificar al resto de los homicidas que participaron en la masacre. Por tal motivo, ya realizaron pruebas de rodisonato de sodio a 423 internos para detectar ¿quién disparó un arma de fuego? Encontramos la ropa apilada por ahí en un lugar, la ropa de 423 personas y a ellos sin ropa de la parte de arriba de su cuerpo. Las armas de los homicidas aún no aparecen. La Fiscalía presume que fueran sacadas del Cerezo. La hipótesis que tenemos nosotros es que las armas fueron extraídas inmediatamente, tal como entraron antes de que se realizara el cateo. Lo más probable es que hayan salido del penal. Ya se realizó un cateo por parte de la Policía Federal, que fue la encargada, y no se encontraron las armas. Es decir, nuestra hipótesis es de que esas armas, antes de que la Fiscalía del Estado y las autoridades pudieran tomar posesión completo, habían abandonado ya el Cerezo. Con imágenes de Lucy Sosa, informó Mónica Tello para Diario TV.